Everybody, good evening. Good evening, teacher. How are you? Good evening. How are you? I'm fine. I feel fine. Okay, good excellent. Good evening, teacher. Hi. I'm fine. Good to see you. Okay, let's begin. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Good evening, teacher. Hi. Okay, everybody can see the screen I'm sharing, right? You pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, ¿verdad? Good evening. Hi, welcome. Yes. Okay, excelente. Bienvenidos todos. ¿Verdad? Quisiera nada más. Okay. Un momento únicamente. Hacer una prueba acá. Solamente un momentito. Okay. Okay, comenzamos. Veamos. Bienvenidos una vez más. Everybody, welcome. This is Inglés Principiante Módulo 1. And that's me, Iván Doñán, at your service. This is session number 9. Okay. And today we have April the 17th of 2023. Tenemos unas entradas en el chat. Aquí se reportan algunos. Bienvenidos todos. Y comenzamos. Hoy tenemos la sección número 4. Comenzamos la sección 4, ¿verdad? Ya completamos sección 1, sección 2, sección 3. Y ya está el midterm, cual estuvimos viendo pues la semana pasada. Hoy comenzamos la sección 4 que vamos a desarrollar esta semana, y la siguiente sería la sección 5, sección final y el final test, ¿verdad? Que es una prueba que aparece parecida al midterm, nada más que comprende todo el nivel. De igual manera, pues vamos a tratar de completarla juntos para que no nos cueste mucho. Así que sean todos bienvenidos y comenzamos. Section 4, lesson objective. In this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. En esta clase aprenderán vocabulario sobre la ropa, que sería en el armario, sobre ropa que se usa particularmente para trabajar y para descansar. Ok, Herbert Oya presente. Ok, perfecto. Oscar Susana también. Bienvenidos. Vamos acá. Lo primero que vamos a ver es un poquito de vocabulario, todos. Veamos aquí. Clothes for work. ¿Qué tenemos? Veamos si estamos familiarizados con el vocabulario. I need a volunteer. Necesito un voluntario que me lea todo lo que está utilizando el caballero. Ok, Carlos Alberto, please. Solo lo que está ocupando él. Ok, teacher. Mm-hmm. Shirt. Shirt, ok. Tie. Mm-hmm. Belt, mm-hmm. Jacket, mm-hmm. Pants, mm-hmm. Suit, okay. Coat. Coat, okay, thank you very much. Pronunciation, let's see, this is a shirt, okay, he's wearing, I am wearing a shirt, look, okay, that's a shirt. There's a tie also, okay, you have a tie right here, una corbata. Then there is the belt. Belt, el cinturón o el cincho que le llamamos. Then this person is wearing a jacket. Lleva una chaqueta encima, como el saco, ¿verdad? O chaqueta también. So that's a jacket. The pants, como pueden ver por acá, ¿verdad? Lleva sus pantalones formales, son los pants. Y junto, todo esto se reconoce como suit. Ahora, cuidado ahí con esa palabra porque es bien fácil que nos confundamos con ella. La pronunciación. This I right here, esta I es muda, así que no hay que pronunciarla, decimos suit, suit, ok. Si nos confundimos, no vaya a ser el compañero, por mí lo está diciendo, no, en realidad no, es un error súper común, casi toda la gente lo comete. Así que si usted dice sweet, entonces está diciendo una palabra muy distinta, sería esta, ¿verdad? Sweet, que es lo dulce. Ese se pronuncia sweet. Ok. En cambio, este es suit. Está ahí, no se pronuncia. That's a suit. Es un traje.
que él lleva. And then we have the coat. Tenemos el coat, que es un abrigo. Ok. Tenemos por acá unas entradas en el chat. Franklin de Lao presente. Ok, bienvenido. Enrique Pérez, si me ayuda ahora con la señorita, luego Ever Enrique con la otra señorita. Ok. Blues. Ok. Skirt. Shirt. Skirt. Skirt. High. High heels. High heels. Ok, high heels. Ok, thank you. ¿Qué tenemos por acá? Blouse. Ok, que sería una camisa formal para mujer. That's a blouse. The scarf. Aquí lo tenemos. Es una bufanda. That's a scarf. Ok, skirt. What's a skirt? Es la falda. Ok, y luego tenemos high heels. Simplemente se le conocen como heels, que son los zapatos de tacón alto. Propio de señoritas, ¿verdad? Ok. Santo Mauricio presente, Arles Ernesto también presente, bienvenidos. Ok, entonces recapitulando acá tenemos shirt, tie, belt, jacket, pants, suit, shoes, coat, blouse, scarf, skirt, high heels. En el anterior olvidamos leer esta, perdón, que estaba un poquito abajo, no habíamos visto. Shoes, por lo general shoes son los zapatos, pero se le conoce más que todo shoes como zapatos formales, como los que lleva él, ¿verdad? Cuando son informales se le llaman de otra forma. Entonces estos son clothes for work, ¿verdad? Ropa para el trabajo. Que tenemos por acá también raincoat, ¿okay? Que es un abrigo para la lluvia. Ok, that's a raincoat. Y tenemos el dress, que es un vestido. ¿Qué tenemos por acá? Ever Enrique, clothes for leisure. Ok, que es ropa para pasar el tiempo, ¿verdad? Libre. Clothes for leisure. Tenemos José Benjamín Gavidia presente. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bienvenido. Ok. Clothes for leisure. Ever. Good evening. Good evening. Regresando un poquito, yo tenía una duda con el suit. Dígame. Ah, ok. Este, yo he escuchado más que todo en películas y a veces en los hoteles de acá del país que dicen la suite. Ah, sí, también. Entonces, no sé si se refieren a lo mismo, habitación entendemos nosotros, pero... Sí, así es, pero se escribe con una E al final, la suite, dice la suite matrimonial, la suite presidencial, la suite, y así, ¿verdad? Sí, ese sí, ahí sí se pronuncia esta. La suite. Yes. Y es la última, la que es muda. Ahí no se pronuncia. Vamos a poner acá. Pero sí, correcto. Porque con la suite, con suite de dulce, como que suenan, para, no logro distinguir. Sí, cuál de es hecho, la... es la misma pronunciación. Ah, muy bien. Uh-huh. Es la pronunciación técnicamente es igual. Uh-huh. Lo que sí quiero que tengan mucho cuidado es con esta palabra, ¿verdad? El traje, ese suit se pronuncia únicamente. Ok. Ok, Ever, ahora si nos sí. Ayuda aquí. Ok, vamos. Vamos. Hat. Hat, sweater. Uh-huh. Sweater. Jeans. Uh-huh. Gloves. Gloves. And. Books. Boots. Ok, thank you. Que tenemos hat, que es un sombrero, puede ser de varios tipos, incluyendo este. Sweater, ¿verdad? Lo que conocemos en El Salvador como el suéter, ¿verdad? Es el sweater. Tenemos good evening a María Lourdes. Tengo wifi, estoy con datos en mi teléfono. Dificultad para entrar. Ok, bueno, gracias por avisar. Bienvenida. Ok, ¿qué tenemos acá? Jeans. Ok, que todos conocemos como jeans. Muchas veces acá en el país tenemos la costumbre de llamarlo blue jeans a todos los jeans independientemente del color, pero no, ¿verdad? Son jeans. Y solo les dice blue jeans a los que son azules. Si no son azules, no les diga blue jeans. Hay gente que dice, ay, vi un blue jean negro bien bonito. No, eso está mal dicho. Entonces, cuidado ahí, ¿verdad? Solo son jeans. Tenemos gloves, que son los gloves, los guantes. Ok. Y boots, ok, que son botas. Adán Iglesias, ¿nos va a ayudar con el siguiente, por favor? Oh, yeah. Cap. Cap. Uh-huh. T-shirt. T-shirt. Uh-huh. Short. Shorts. Socks. Socks. Uh-huh.
Sneakers. Sneakers, ok, very good, thank you. ¿Qué tenemos acá? Cap, ¿qué es cap? Es una gorra, ok, una cachucha. That's a cap. A t-shirt, es una camiseta, eso es. Ok, that's a t-shirt. Cuidado de no confundir shirt con t-shirt. Shirt es formal, es como la que yo ando puesta el día de hoy. Varios de ustedes andan camisas también. Y la camiseta, ¿verdad? Que nos ponemos para estar en la casa o para ir a pasear un ratito. Ese es t-shirt. Ok, tenemos shorts, que es la calzoneta. Shorts, que le llamamos. The socks, que son los calcetines. Ok, y finalmente los zapatos casuales, los conocemos como sneakers. Son los sneakers ahí, ¿verdad? ¿Qué más tenemos acá? Pajamas, ok, pajamas. Es la pijama que le llamamos. En inglés siempre termina una S, pajamas. En swimsuits. Cecia, no sé si tiene una consulta. Sí, yo como ya había leído esto, creí que estaba mal escrito, pajamas. De hecho, hay más de una forma de deletrearlo, pero la otra es en inglés británico, se escribe con Y. Pero esta es la forma, digamos, norteamericana. Norteamericana, ajá, gracias. Bueno, pajamas, and then swimsuits, okay, que sería el traje de baño, ¿verdad? Swimsuit. Así que tenemos ahí el vocabulario. Ok, clothes for work, clothes for leisure. Ok, let's continue. Poquito de vocabulario ahí. In this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life. En esta clase aprenderán los colores, algunos, no todos, y cómo este tema es usado en la vida diaria. Son una paleta de colores que aparece en el material, un poquito limitada, pero vamos a verlo acá. Ok, colors, listen and practice. Ok, me gustaría que todos, por favor, desde la privacidad de donde se encuentren, sin encender el micrófono, y si está encendido, por favor, que lo apaguen un poquito. Que repitamos, ok. Everybody, repeat after me. Por favor, repitan todos después de mí. White. White, que es el blanco, ¿verdad? Light gray. Light gray, que es el gris claro. Luego tenemos gray. Gray, que es el gris. Luego, ¿qué tenemos? Dark gray. Dark gray, que es el gris oscuro. ¿Qué tenemos acá? Beige. Beige, que es el color que conocemos como beige, ¿verdad? Simple y sencillamente. Luego, light brown. Light brown, que es el café claro o castaño claro. Luego, brown, que es el café, el castaño, color castaño. Brown. Y dark brown. Dark brown, que sería el café oscuro. Finalmente, acá tenemos black. Black, el color negro. Si ustedes se fijan, aquí pueden ver un patrón, ¿verdad? Cada vez que aparece light, es claro. ¿Ok? Teacher, pero light, ¿que no significa luz? Sí, significa luz también. Pero como un adjetivo, light quiere decir claro. O liviano también, ¿verdad? Como la mayonesa, que es light, la ponen, ¿verdad? Porque supone que baja en grasa, en calorías y todas esas cosas. Entonces, light es como liviano o también claro. So, light gray. Tenemos aquí light brown. Y el, por el contrario, tenemos dark. Dark es oscuro. Dark gray, dark brown. ¿Ok? Tenemos otros colores por acá. También, si ustedes pueden repetir desde donde estén, se lo agradeceré mucho. Red. Red. Pink. Pink. Orange. Orange. Yellow. Yellow. Light green. Light green. 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 Dark green. Dark green. Light blue. Light blue. 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 Dark blue. Dark blue. Purple. Purple. Y aquí va, ¿verdad? Esos son los colores. Podemos ver acá, por ejemplo, light blue es el que llamamos celeste por lo general. ¿Ok? Esa es la palabra. También le conocen como sky blue. Le pueden decir. Ok.
So we have this, ask about favorite colors, algunos poco voluntarios. What are your favorite colors? No vamos a pasar todos porque no nos tardaremos mucho, pero procuraremos dar oportunidad para que participen varios. Ceci Ortiz, and Carlos Edgardo, what are your favorite colors? What are your favorite colors? Mm-hmm. Mm-hmm. ¿Cuáles serían los suyos? ¿Cuáles serían sus colores favoritos? Aquí habría... Yo. Uh-huh. Así es. Mío. Así es. Usted puede decir my favorite colors y como son varios, es como they, decimos are y ya me dice cuáles son, ¿verdad? Uh-huh. My favorite color are blue, green, y yellow and yellow. And yellow, okay. Blue, green, and yellow. Okay, thank you, Cecia. Carlos Edgardo, what are your favorite colors? My favorite color are black and red. My favorite colors are black and red. Okay, thank you, Carlos. Baudilio Lenilson, what are your favorite colors? My favorite color is green. Mm-hmm. My favorite color is... Ah, okay, green. Pero como son dos, entonces decimos my favorite colors... My favorite color is green. Mm-mm, not is. Is. Solo green. No, sorry. My favorite color are. Aha. Green. Mm-hmm. And black. Okay, my favorite colors are green and black. Okay, very good. Si solo es uno, entonces decimos my favorite color, sin la S, ¿verdad? Y ahí sí decimos is. Porque cuando decimos my favorite color es como decir it. Cuando decimos my favorite colors es como decir they. Por lo tanto, como decimos they are, tenemos que poner are. Cuando decimos my favorite color es como it. Como decimos it is, tenemos que ocupar is. Favorite es un adjetivo. Los adjetivos no tienen número, así que nunca vaya a decir, por ejemplo, my favorite colors. En español sí tienen número y género, ¿ok? Pero en inglés no. Solamente decimos favorite. Si favorite puede ser favorito, favorita, favoritos y favoritas, ¿verdad? So my favorite colors are, etcétera, etcétera. María Magdalena. Good evening, teacher. Good evening. My favorite colors are black, white, pink, brown, etcétera. Etcétera. All colors. Okay, good. Okay, great. Thank you for your participation. We have a conversation. It's a disaster. I need two ladies, dos señoritas, para leer esto, por favor. Two ladies, please. It's a conversation between Julie and Pat. Es una conversación entre Julie y Pat. ¿Quién me ayuda? Dos chicas, dos señoritas, por favor. Come on. Okay, Cecia and María Magdalena. Okay, Cecia, you are Pat. And María Magdalena, you are Julie. Let's begin. Okay. Great. Our clothes are dry. What is my new blouse? Julie. What color is it? It's white. Yeah? No. Here's. I like blue blouse. It's yours. No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh, no. Also, clothes are light blue. Here is the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Okay, thank you, Cecia. Págame toda la ropa. Thank you, Cecia y María Magdalena. Así es. ¿Qué dice Pat? Great. Our clothes are dry, ¿verdad? Nuestra ropa ya está seca, dry, seco, ¿verdad? Where is my new blouse? ¿Dónde está? Ya vimos las information questions con el verb be, ¿verdad? Fue contenido de la semana pasada. Where is my new blouse? Y le dice Julie, what color is it? Pat dice, it's white. Y Julie dice, here's a light blue blouse. Is it yours? ¿Es tuya? Y Pat le dice, no, it's not mine. No es mía. Wait, it is mine.
es mía, right? It's a disaster. Es un desastre. Julie dice, oh no, all our clothes are light blue. Toda nuestra ropa está color celeste. Y luego dice Pat, here's the problem. Aquí está el problema, ¿verdad? It's these new blue jeans. Whose jeans are they? ¿De quién son estos jeans, verdad? Julie le dice, they are mine. Sorry, son míos. Lo siento. Así que le tiñó ahí, ¿verdad? Y le tiñó toda la ropa blanca. It's a disaster. Okay, antes de continuar, do you have any questions about the vocabulary? ¿Tienen alguna pregunta acerca del vocabulario? No questions? Okay, then, moving on. ¿Qué vamos a hacer acá? Veamos esto. Pronunciation, the letters S and H. Okay, solo un apartadito aquí rápido de pronunciación. Listen and practice. Notice the pronunciation of S and SH. Con el micrófono apagado, todos, por favor, desde donde están. Repeat after me. Number one. Suit. Suit. Socks. Socks. Scarf. Scarf. Tenemos el sonido. Number two. Ahora vamos con el sonido. Shirt. Shirt. Shorts. Shorts. Shoes. Shoes. Veamos acá. Read the sentences. Pay attention to the pronunciation of s and sh. I need a volunteer to read the first sentence. Un voluntario para leer la primera oración. ¿Quién se anima? Baudilio Lenilson. Sentence number one, please. This is Sandra's new shirt. Mm-hmm. This is Sandra's new shirt. Okay, this is Sandra's new shirt. Esta es la nueva camisa de Sandra. Okay, very good. Enrique Perez, number two, please. Number two. Mm-hmm. These are some purple shoes. These are Sam's purple shoes. Okay, these are Sam's purple shoes. Very good. Okay, number three. Adam Iglesias, and then number four, David Antonio. Where are my shoes and socks? Okay, great. And the last one, David Antonio, please, number four. Number four, my shorts and t-shirts are blue. Okay, my shorts and t-shirts are blue. Okay, good. Okay. Un momentito acá. Arles Ernesto. El micrófono lo tiene desactivado. Dígame. Creo que hay un problema con su micrófono porque, bueno, yo no le escucho, no sé los demás. No listo. Ajá, creo que tiene un problema ahí con el micrófono, Arles. Lo siento, no le alcanzamos a oír nada. Ok. All right, let's continue. Bueno, esa es la parte, digamos, de vocabulario, la parte introductoria para esta unidad. Debe ser interferencia, dice Juan Francisco. Es posible.
Ok, ahora vamos a la parte que se pone un poquitín más complicada. Ok, veamos. Lesson objective. In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belongings of things. En esta clase aprenderán cómo usar los posesivos para describir la pertenencia de las cosas. Ahora, este tema es un poquito largo, un poquito. Así que necesito que me pongan mucha, mucha atención. Sobre todo porque está dividido en tres partes y existe la posibilidad de que nos confundamos un poco si no estamos del todo atentos. Así que veamos. ¿Qué tenemos acá? It's the grammar focus. Possessives. Ok, estos son los posesivos. ¿Qué tenemos acá? Adjectives like my, your. Ok. These are his socks, okay? These are my socks, these are your socks, these are her socks, these are our socks, these are their socks. Estos son los possessive adjectives. Okay? Y luego tenemos possessive pronouns, que son mine. Por ejemplo, decimos, these socks are mine. Estos calcetines son míos. These socks are yours. These socks are his. These socks are hers. These socks are ours. These socks are theirs. Y finalmente tenemos la forma en que se utiliza la posesión cuando nosotros mencionamos directamente a la persona a quien algo pertenece o lo que está directamente relacionado con esa persona. Ocupamos apóstrofes. Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt. Whose blouse is this? It's Pat. ¿De quién es esta blusa? ¿Verdad? Es de Pat. Whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? Right? They're Julie's. Son de Julie's. Ahora, en el material proporcionado, pues esta es la información extremadamente resumida, ¿verdad? Pero vamos a ver cada una de estas partes. La parte que va con possessive adjectives, la parte que va con possessive pronouns, la parte que va con los names y con whose. Todo esto lo vamos a ver en secciones adicionales en este momento. Así que veamos todo. Como ya saben, esta información se la voy a compartir también por medio de WhatsApp. Así que no hay problema. Igual pueden ver la grabación del video posteriormente. Possessive adjectives. My, his, her, etc. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué dice este señor? Está ahí con su paraguas. It's an umbrella. Así que él dice my umbrella. Okay, my umbrella, es mi paraguas, my umbrella. ¿Qué pasa con ellos? Resulta que el paraguas es de ambos, a lo mejor están casados. Entonces dicen our umbrella, que es nuestro paraguas. Okay, luego que tenemos your umbrella, que es tu paraguas o su paraguas, si se está dirigiendo a alguien a quien trata de usted. Your umbrella. También puede ser en plural. A lo mejor este paraguas le pertenece a dos personas. Entonces se lo está entregando a esas dos personas y le dice your umbrella, que es su paraguas. What's next? His umbrella, que es su paraguas, es decir, de él, de un caballero que está aparte. No estamos hablando con él, estamos hablando de él y de su paraguas. His umbrella. Luego tenemos her umbrella, que es su paraguas, pero en este caso cuando hablamos de una mujer o una niña o una muchacha, ¿verdad? Her umbrella. Y finalmente, cuando estamos hablando de una tercera persona en plural, es decir, ellos o ellas, decimos their umbrella, que sería su paraguas también. Ahora, si usted se fija, en inglés son bien específicos los possessive adjectives, mientras que en español son un poco más genéricos. Por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien y yo lo trato de usted, y yo le quiero dar el paraguas a esa persona, le digo su paraguas. Si es de un hombre que está aparte, digo su paraguas también. Si es de una mujer, también digo su paraguas. Y si es de varias personas que están aparte, también digo su paraguas. Entonces ocupamos su en en repetidas ocasiones. Y podemos ver de que en español es un poco más genérico esto. En inglés, sin embargo, son bien específicos para cada persona, para cada pronoun. Si es de usted mismo, entonces usted dice my, como vemos acá. Cuando el sujeto es I, entonces el possessive adjective es my. Cuando es we, es our, como en este caso, our umbrella, nuestro paraguas. Habíamos mencionado con anterioridad de que
los adjectives, y en este caso estos son possessive adjectives, no tienen género ni número. Así que en ese sentido, si usted dice my, esto se puede traducir como mi y también como mis. Si usted se fija en español, estos, digamos, posesivos no tienen género, pero sí tienen número. Porque yo puedo decir mi mamá, mi papá, ¿verdad? Puedo decir mis papás, ¿verdad? Pero veamos otro ejemplo. En caso de our, que sería our. Our en español, por lo menos, sí tiene género y tiene número, porque es nuestro, puede ser nuestra, puede ser nuestros, hacerlo más pequeño, y puede ser nuestras. Estas cuatro palabras en español se expresan con una sola en inglés, que sería our. ¿Por qué? Porque son adjectives, son adjetivos. Y los adjetivos, como hemos mencionado, en inglés no tienen ni género, no tienen número tampoco. Así que en ese sentido es más sencillo de ocuparlos, ¿verdad? Dicen que es más difícil para alguien que habla inglés aprender español que para alguien que habla español aprender inglés. Que el español tiene un montón de variantes. Solo miran acá, ¿verdad? Una O, una A, una O y una S, una A y una S. ¿Y qué tienen ellos? Una sola palabra, ¿verdad? Así que veamos eso. Cuando el subject pronoun es you, entonces el possessive adjective se convierte en your. Your. Este puede ser singular y plural. Puede ser el you singular cuando usted solo está hablando con una persona y puede ser el you plural cuando está hablando con varias personas. Como en mi caso ahorita estoy dirigiéndome a todos ustedes que son, quiero ver cuántos, son 30 en este momento conectados. Entonces yo digo you, que sería ustedes. Luego tenemos para he es his, ¿ok? Para she es her. Para they es their. Their. Cuidado porque no se pronuncia la I. Acá está un poco pequeño por el espacio. Lo vamos a hacer más cercano. No es their, sino their. Their. Y cuando estamos hablando de una cosa o cualquier cosa que no sea una persona, ¿verdad? Decimos it. El possessive adjective es its. Aquí tenemos unos ejemplos. Veamos. Dice, I am in my house. Yo estoy en mi casa, right? I am in my house. We are in our house. Estamos en nuestra casa. You are in your house. Tú estás en tu casa, ¿verdad? He is, o puede ser también, ustedes están en su casa, ¿verdad? He is in his house. Él está en su casa, o sea, la casa de él. She is in her house. Ella está en su casa, es decir, la casa de ella. They are in their house. Ellos están en su casa, es decir, en la casa de ellos. Y luego, ¿qué tenemos? It's, que también es su, ¿verdad? Pero aquí, como no vamos a hablar de una persona, podemos mencionar este ejemplo. Oxford, ¿verdad? La ciudad. Oxford is famous for its university. Oxford es famosa por su universidad, la Universidad de Oxford, ¿verdad? Entonces, Oxford is famous for its university. Cuando decimos its, es su universidad. ¿Cuál universidad? La de Oxford. Como Oxford no es una persona, entonces es el equivalente al possessive adjective, al subject pronoun it. Y vamos a utilizar el possessive adjective its, ¿verdad? Así es como va. Ahora, algo más que tenemos que saber sobre los possessive adjectives es que nunca van solos. Los possessive adjectives siempre van acompañados de un sustantivo. Si van solos, no tienen sentido. Así, usted no solo puede decir my. Si yo le digo a usted my, usted me va a decir, ¿qué teacher? ¿De qué está hablando? Yo le digo my hands. Ah, ok, pues ya sabemos. No se puede utilizar solo la palabra my, o solo our, o solo his, your, her, or their. Usted tiene que acompañarla siempre de un sustantivo, es decir, un noun. My hands. Our clothes. His new car. Your best friend, her parents, their room. Okay? Before we continue, do you have any questions? Antes que continuemos, ¿tienen alguna duda, una pregunta? ¿Pregunta, duda?
Antes de continuar, nada más quisiera hacer un pequeño experimento. Sí, ahí está. Esto es lo que andaba buscando hace un momento. Solamente. Ahí está. Ok, voy a compartir pantalla de vuelta. Ok, ¿alguna duda? ¿No hay dudas? Continuamos entonces. Ahora, esto es sumamente importante al momento de utilizar los possessive adjectives. Y se los digo porque, bueno, tengo, ¿desde cuándo doy clases? Desde el 2005. Desde el 2005, ya son ¿cuántos? 18 años de dar clases. He visto este error cometerse constantemente, así que les digo, traten de no cometerlo. Igual si lo cometen, no se sientan mal, ¿verdad? Porque el error es parte del proceso de aprendizaje. Pero sí quisiera que estén conscientes de este error. Muchas veces nos confundimos, pero el possessive adjective va en función de quién es el dueño o de con quién está relacionado directamente algo. Yo les digo porque muchas veces he visto que la gente dice, por ejemplo, en un ejercicio, digamos, dicen, por decir algo, she is, y le dicen acá, ¿verdad? Escribe el possessive adjective. Ok. Entonces la gente automáticamente dice, she is, quiero ver, quiero ver. Y dicen, mother, ah, es una mujer. Entonces, como es una mujer, dijimos que el possessive adjective para mujeres era, como es she, es her, entonces aquí ponen automáticamente her. Pero esto no es necesariamente cierto, porque aquí no tenemos suficiente información para saber de quién es la mamá. Ahora, ¿qué va a pasar acá? El possessive adjective va en función del poseedor o, en función de la persona con quien tenga relación directamente. Ahora, si estoy hablando de mi mamá, entonces es my mother. Pero si estoy hablando de la madre de mi amigo, entonces va a ser his mother. Si estoy hablando de la madre de mi amiga, va a ser her mother. Si estoy hablando de mi mamá y de mis hermanos, ¿verdad? Entonces digo our mother. Si estoy hablando de la madre de mis vecinos, entonces va a ser their mother. Entonces esto es lo que yo quiero que, en lo que yo quiero que tengan mucho cuidado. No se fíen por la palabra que va después del possessive adjective. Más bien tienen que ustedes que hacer la reflexión y decir, ¿de quién es? Eso es lo que les va a dar la respuesta. Eso es lo que les va a decir a usted qué possessive adjective es el que va a ocupar. Si es de usted mismo, entonces va a decir my. Si es de la persona con la que está hablando, va a ser your. Si es de un señor, un tercero, va a ser his. Si es de una señora tercera, no está en la conversación, va a ser her. Y así consecutivamente. Entonces usted tiene que pensar ahí, ¿verdad? ¿De quién es? Aquí vemos un ejemplo. Sandra. Aquí está Sandra. Y este es el carro de Sandra. Por lo tanto, ¿cómo sería? ¿Quién me dice? Las opciones son his, her, and their. María de Lourdes. Good evening. Good evening. It the car her Sandra. Bueno, en realidad decimos nada más ocupamos el possessive adjective y luego lo que le pertenece a esta persona, que sería her. Her car. Ajá, así nada más. Her car. Déjenme ver si puedo hacer eso un poco más grande para que se vea mejor. Regáleme 20 segundos. Solo un poco más grande porque creo que se ve un poco pequeño. Ok, ahí está mejor. Ok, decimos her car. Thank you, María Lourdes, porque el carro es de ella, es de Sandra. Por lo tanto, her car. También decimos her husband, su esposo. ¿Por qué ocupamos her? Me decía, hey, pero esposo que no es masculino, ¿por qué le ponen her? Porque le pertenece, bueno, no le pertenece, ¿verdad? Es de ella, está casado con ella. Entonces, her husband. Y estos son los hijos, entonces decimos her children. Her
her car, her husband, her children. ¿Ok? En todos lleva her porque todos son de ella. Así que acuérdense, el possessive adjective va en función del poseedor o de la persona con quien tenga una relación directa. ¿Verdad? Andy, ¿cómo sería en este caso? Raise your hand. Wilber. Y luego Cecia para los siguientes. Her bike. Ah, cuidado, pero Andy es varón o es... Sí, I'm sorry. It's okay, don't worry. Desapareció Wilber de la pantalla. La cuestión es que estoy hablando del celular y me hace el eco ahí. Ah, bueno, está bien. Entonces sería... Andy, his bike. His bike, ok, or his bicycle. His bicycle. ¿Por qué? Ocupamos his porque es de Andy, es de él. His bicycle. Y esta sería la hermana. ¿Cómo sería entonces? ¿Quién me ayuda? Si esta es la hermana de Andy, entonces decimos, María Lourdes. His sister. His sister, así es. Ok, y si estos son los papás, entonces serían, raise your hand, please. His parents. His parents, así es. Así es, totalmente, totalmente. Entonces, la bici es de él, la hermana es de él y los papás son de él. Por lo tanto, todos llevan his. Finalmente tenemos esto, Mr. and Mrs. Lee, el señor y la señora Lee. Este es el hijo de ellos. ¿Cómo sería, Cecia? Their son. Their son. Daughter. Their daughter. Their children. Their children, correct. Así es. Todos llevan their porque son de ellos. Así es. Así es. Así es como va exactamente. Así que cuidado, ¿verdad? No digan, ah, cómo es. Como un varón el que está acá, te le va a poner his son. No, no necesariamente. O sea, esa combinación es posible, pero tenemos que saber de quién es el hijo, ¿verdad? Eso es lo que nos va a decir cuál possessive adjective vamos a utilizar. ¿Ok? Do we have any questions? ¿Tenemos alguna duda? ¿Consulta? Siguiente ejercicio ya. No questions? Ok, continuamos entonces. Veamos. Exercise time. This is your turn. Look at the family tree and complete the sentences with his, her, and their. Estas son sus opciones nada más. His, her, and their. Aquí está la familia. Sarah and Philip are married. Están casados, ok. They have three children. The children are Gary, Tim, and Laura. Now, Laura is married to Steve. Laura and Steve are married and they have two children, Emma and Robert. Ahora que ya conocemos la información, necesito que me digan esto. Voy a clarificar un poco acá, ¿verdad? Aparece esto aquí que dice I saw. I saw, esto es un verbo en pasado que es vi. Es el pasado del verbo ver. Entonces si yo digo I saw Sarah, quiere decir yo vi a Sarah o vi a Sarah con... ¿Qué sería acá? His, her, or their. Raise your hand, please. De hecho, para contestar este ejercicio, ni siquiera hay que ver el árbol. No es necesario. Le puede servir como apoyo ver el árbol genealógico, pero no es necesario. Dado lo que estudiamos aquí, ya vimos que solo hay que saber de quién es y eso nos determina cuál sería, digamos, el possessive adjective. Así que, María Lourdes, number one, please. I saw Sarah with her husband, Philip. Correct. I saw Sarah with her husband, Philip. Vi a Sarah con su esposo, Philip. Cecia Ortiz, number two. Perdón, tengo una pregunta. Dígame. Creo que me he perdido y no sé qué es el saw. Ah, so, ok. Bueno, veamos, eso lo van a ver despacito, pero no pude encontrar una manera, digamos, de poner este ejercicio sin utilizar esto. Me esforcé, créanme. Tenemos so, es el pasado del verbo sí. Sí es el verbo ver. El pasado de sí es so.
Esa es la forma en pasada. Entonces, si yo digo, I saw, significa yo vi, ¿verdad? Si yo digo, I saw Sarah with her husband, Philip, sería como yo vi a Sarah con su esposo, Philip. Mm-hmm. Ok, I see number two. Ok, number two. Vamos, Cecia. I saw Laura in a street with her children. Ajá, pero veamos. I saw Laura and Steve. O sea, ellos dos. With? Oh, no. Ajá. Dosing. Algo así son. No, children. Pero ¿cuál sería el possessive adjective acá? I saw Laura in a street with... I don't know. His, her, or their? Their. Así es, porque es de ellos dos. Es de ellos. Their children. Ah. I saw Laura and Steve with their children. Es que el Steve está fuera de ese árbol, vea. No, no es está arrimado. Dentro. Es arrimadito. No, el esposo de Laura. Arrimado. Es el pariente político. Ok. Steve. Un Carmelo. No, no creo. Ok, number three. Volunteer, please. ¿Cómo nos quedaría el siguiente? Enrique Pérez, number three, please. Number three. Yes. I saw Steven with her wife Laura. Ajá, pero ¿de quién es la esposa? Steven. De Steve, entonces. No puede ser his, her. Ajá, así es. His. I saw Steve with his wife, Laura. ¿Por qué decimos yeah. his? Porque es la esposa de Steve. So de él. Ajá, es de él, ¿verdad? Entonces, mm-hmm. I saw Steve with his wife, Laura. Mm-hmm. Ok. Baudilio L. Nilsson. I saw Gary with her brother, Steve. I saw Gary with her brother Tim. Is Gary a boy or a girl? Is he a man or a woman? A boy. Ajá. Entonces decimos, I saw Gary with his. Ajá. With his brother Tim. Así his es, porque Tim. Es de él, es de Gary. Por okay. lo tanto, ocupamos his. Okay, good. Next. I need a volunteer. Wilber. Wilber está como en el cielo ahí. I saw Laura White with her brother Tim. I saw Laura with her brother Tim. That is correct. Ocupamos her porque es el hermano de Laura. Es su hermano, es de ella. Así que ocupamos her. Mm-hmm. Si ustedes se fijan, es lo que estaba mencionando hace un momento. El possessive adjective va en función del poseedor, es decir, ¿de quién es? Eso es lo que tenemos que preguntar. Decimos el esposo, pero ¿el esposo de quién? Es de Sara. Ah, entonces, her. Decimos los hijos, the children, pero ¿de quién son? Son de Laura and Steve, son de ellos. Ah, entonces, there. Y así, ¿verdad? Ok, Baudilio, number six. I saw Sarah and Philip with their son, Tim. Correct. I saw Sarah and Philip with their son, Tim. Pues vi a Sarah y a Philip con su hijo, Tim. Como es de ellos dos, entonces there. Okay, good. Number seven. I need a volunteer, please. Voluntario para las siete, por favor. Si es posible, una voz nueva. Una voz. Okay, vamos. María Lourdes. No es una voz nueva, pero bienvenida siempre. Okay, number seven. María Lourdes. Thanks. Number seven. María Lourdes. I saw Laura with her parents. Correct. Very good. I saw Laura with her parents. Okay, great. Adán Iglesias, number eight. I saw Emma and Robert with
their parents. I saw Emma and Robert with their parents. Así es. Así es. Mm-hmm. Good. Así es como va esto. Do you have any questions? ¿Tienen alguna duda acerca de este ejercicio? Ever Enrique. Este, con el so me quedó porque me da mi duda, porque yo conozco el so la como película. Sierra, sí, la película Sierra, entonces, okay. No, y sí. Se pronuncia igual. Sí, sí. Vaya, lo que pasa es que en inglés, me imagino que también en español en algún momento, pero en inglés es bien común que las palabras a veces tengan la misma pronunciación y se deletreen exactamente igual y que pertenezcan a más de algo que conocemos como the parts of speech. ¿Qué son the parts of speech? The parts of speech son los tipos de palabra que existen. A veces me olvidan cuáles son todos, pero son 9. Tenemos nouns, pronouns, tenemos verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, interjections. Estoy seguro que me escapa una aquí, pero no me acuerdo cuál es. Bah, siempre me olvida una. Pero, ¿qué significa esto? Que las palabras se pueden clasificar en diferentes, digamos, categorías. Tenemos nouns. Lo que usted me estaba mencionando en este momento, so, ¿verdad? Cae en esta categoría, que es la categoría de sustantivo. Cuando ocupamos so como un sustantivo, como un nombre, entonces sí, es una sierra. O esas películas que son todas sangrientas, ¿verdad? Ok, so. Pero luego tenemos el verbo si, cuyo pasado es so también. Ahí ya no es una sierra. Ahí es el pasado del verbo ver. Es decir, yo vi, I saw. Ella vio, she saw. Nosotros vimos, we saw. ¿Verdad? Ellos vieron, they saw. Y así consecutivamente. Entonces, así sucede muchas veces que una palabra se escribe igual a otra palabra que pertenece a una categoría diferente. Veamos, por ejemplo, tenemos la palabra bear. ¿Qué es bear? Oso. Un oso, así es. En esta categoría de sustantivos, nouns, bear es un oso. Pero resulta que también hay un verbo que se dice bear. Y no tiene nada que ver con los osos. El verbo bear cerveza. Es... No, eso es beer. Eso es otra palabra que va en esta categoría, un sustantivo. Es beer, ¿verdad? Pero se parece un poquito. No, esto es bear. Bear, como verbo, es aguantar, soportar. Así se dice. Y cualquiera me diría, teacher, estoy un poco confuso porque se escribe esto así, se escribe así, igual este también. Y resulta que pertenecen a dos tipos de categorías distintas y tienen dos significados diferentes. Sí, eso pasa mucho en el inglés. Pasa bastante. Así que es algo a lo que tenemos que irnos acostumbrando. Enrique Pérez. Creo que le faltó el sustantivo ahí. ¿Qué sustantivo? La parte del nombre, pronombre, verbo, adjetivo. Nouns es el sustantivo. No. ¿Mm? Le faltó el sustantivo, creo. Como dice que le había olvidado uno. Pero esos son los nouns, son los sustantivos. Ah, bueno. Esos mismos son. Quiero ver, siempre se me olvida una. Tengo ese problema que quiero ver. The parts of speech. ¿Cuáles son? Artículo. Conjunction, noun, verb, pronoun. Quiero ver. Ah, no, son 8 en realidad. Ah, pues no, aquí están todas. Juraba yo que eran 9, pero no, estas son todas. Con razón no la llevo. Son 8 únicamente. Nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. Ajá. En pronouns tenemos palabras como she, ¿verdad? Los que hemos estado viendo, I, you, he, she, it. Adjectives, lo que hemos estado viendo, los possessive adjectives, my, your, his, her. Todo eso son adjectives. También otras palabras como small, big, cheap, expensive,
adverbs vienen quickly. Prepositions tenemos on, by, at. Conjunctions como and. Tenemos también or. Interjections, tenemos palabras como oh. Oh, huh? Okay. Esas son interjections. Entonces, no es que sea de esto la clase, ¿verdad? Pero sí, respondiendo la duda que tenía el compañero hace un momento, no me acuerdo quién me había preguntado, creo que Ever fue que me preguntó. Sí, ¿verdad? Tenemos la palabra so, que es una sierra, si cae en esta categoría de sustantivo, o sea, noun. Y tenemos so también, que es el pasado del verbo sí, que cae en la categoría de verbos. Cecia. Ah, sí, con referente a que esas palabras son iguales, suenan iguales. La única manera de diferenciarlas quizás sería dependiendo de qué estamos hablando. El contexto. El contexto. Exactamente. Así es. Gracias. Uh-huh. Así es. Por ejemplo, si yo digo, I saw a squirrel on my way home. Si ustedes ven esto, van a decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿Es que vio? ¿O es que es una sierra? ¿Cuál de las dos creen que sería en este caso? Del pasado, de sí. Así es el pasado de sí. Así es. Contexto de la oración. Es el contexto de la oración. Nadie va a decir, digamos, yo sierra una ardilla, ¿verdad? No, nada que ver. Más bien, yo vi una ardilla. Entonces, el contexto, por lo general, es el que nos indica lo que nos va a ayudar a deducir qué palabra es la que se está empleando. Uh-huh. Así que sí, el contexto básicamente es el que nos dice. Ok, bueno, going back. Nos quedan nada más 4 minutos, así que vamos a recapitular esto aquí rapidito. Ok, tenemos acá, acuérdense, los possessive adjectives van en función del poseedor, van en función de quién es. O con quién tiene relación directamente. Así que, si es con usted mismo, entonces usted dice, my. Si es de todos ustedes, ¿verdad? Ok. Y usted está incluido en el grupo, o incluido en el grupo, entonces es our, que sería nuestro, nuestra, nuestro o nuestras. Your, para dirigirse, para hablar de algo de, que le pertenece a la persona con la que usted está hablando, o a las personas con las que usted está hablando. Your umbrella. Ok. His, cuando algo le pertenece o está directamente relacionado a un tercero, a una persona de la que estamos hablando, pero que no está en la conversación. ¿Ok? Como decimos acá, his umbrellas. ¿Ok? Cuando es un hombre, cuando es una mujer, sería her umbrella. ¿Ok? Y cuando son varias personas, their umbrella. Segundo que habíamos dicho era que los possessive adjectives nunca van solos, siempre van acompañados de un sustantivo o en su defecto de un de otro adjetivo, como en el caso de best y de un sustantivo. Lo importante es que siempre llevan un sustantivo después. Usted no solo puede decir my, tiene que decir my hands. No puede decir our, nada más, tiene que decir our clothes, o sea, our y el qué, ¿verdad? De lo contrario, nadie le va a entender. Imagínese que yo le dijera a usted, por ejemplo, I live with my, y ahí terminara la oración. ¿Qué me va a decir usted? Teacher, ¿con quién vive usted? ¿Ya? Ahora yo puedo decir, I live with my wife. I live with my daughter. Ajá, y sí tiene sentido. I live with my family. I live with my dog. I live with my cat. Así que el possessive adjective siempre tiene que estar acompañado de un sustantivo, de un noun, que es esta parte que les decía, ¿verdad? Nunca solito, ¿verdad? Y lo siguiente es, por supuesto, que el possessive adjective, ahí vemos a Cecia, ¿verdad? Okay. Cecia is with her dog. ¿Vale? Aquí vamos a poner un ejemplo. Ok. Cecia is with her dog. ¿Por qué decimos her? Porque es de ella, es de Cecia, ¿verdad? Ok, y luego decimos, ¿verdad? Lo que le estaba explicando, va en función de quién es. Si el carro es de Sandra, entonces es her car.
Si el esposo es de Sandra, entonces her husband. Si los niños son de Sandra, her children. Her children. Si la bici es de Andy, entonces his bicycle. Si es la hermana de Andy, entonces his sister. Y así consecutivamente, ¿verdad? Si son los papás de Andy, entonces son his parents. Ahora tenemos a Mr. y Mrs. Lee. Si es el hijo de ellos dos, entonces their son. Si es la hija de ellos dos, es their daughter. Y si son los hijos de ellos dos, their children. ¿Verdad? Recapitulando un poquito ahí, ¿verdad? El día de mañana vamos a ver esto. Si es posible, repasen esto porque mañana vamos con esta otra parte, que es possessive pronouns, que si no tenemos bien claro lo que son los possessive adjectives, entonces esto nos va a costar un poco. Tengo otra clase, damas y caballeros, así que tengo que despedirme inmediatamente. Everybody, thank you very much and I will see you tomorrow. Good night. Bye. Bye-bye. Good night, teacher. See you tomorrow. Bye, teacher. Good night. Bye, teacher. No se consulta, teacher.